hem elaborat en col·laboració amb diverses investigadores i universitats catalanes. A mesura que passen els dies, segueix incrementant-se el nombre de persones inscrites en aquest cicle de webinars, que ja estan les 700 persones, i per tant és una confirmació de que hi ha interès i disponibilitat per part de les professionals de tots els àmbits que interveniu en els circuits de les violències masclistes, des de l'àmbit sanitari, l'educatiu, els serveis socials o l'àmbit policial, així com des de les universitats i les unitats tècniques de transversalització de gènere dels ens locals, sense oblidar-nos tampoc dels serveis d'atenció directa a les dones en situació de violència masclista, que sou unes de les nostres principals interlocutores. Aquesta tarda us presentem una diagnosi sobre l'ús que fan les dones migrades dels serveis d'atenció a les violències masclistes a càrrec de la seva investigadora principal, Ana Ballesteros Pena, i l'equip de l'associació Educació, Multiculturalismo y Derechos Humanos. L'estudi és una diagnosi que ens mostra l'ús que fan les dones migrades i refugiades residents a Catalunya dels serveis d'atenció i recuperació de violència masclista que composen la xarxa. D'altra banda, també mostra quines són les diferents formes i àmbits de la violència masclista a les que aquestes dones estan exposades d'una manera diferencial. En aquest sentit, és important destacar la importància de contemplar en l'abordatge de les violències masclistes les situacions viscudes per aquestes dones al llarg de la seva vida, donat que sovint aquestes violències poden iniciar-se en el país d'origen, esdevenint a vegades el motiu de la migració, o bé poden donar-se durant el trajecte migratori que fan, on les violències masclistes poden estar molt presents, per exemple, a través de la violència sexual. També m'agradaria destacar que la diagnosi compta amb una part conceptual molt interessant que ens convida a fer una necessària reflexió sobre el llenguatge i els conceptes utilitzats en relació a la població migrada. L'estudi ens mou a pensar sobre la implicació política que tenen conceptes com col·lectiu vulnerable, víctima o immigrant i el pes que poden tenir en el nostre imaginari col·lectiu. Per últim, m'agradaria posar de manifest que des de les administracions públiques hem de continuar treballant dia a dia perquè l'accés als serveis d'atenció i recuperació adreçats a les dones en situació de violència masclista estigui garantit per totes les dones. I per això, des de l'Institut Català de les Dones, considerem que és molt important contribuir a desenvolupar estudis com aquest i com la resta de recerques que formen part d'aquest cicle de webinars, ja que ens ajuden a continuar repensant la manera en la que fem la nostra feina. I per introduir-vos ara ja a la ponent que presenta la recerca, l'Ana Ballesteros és investigadora postdoctoral Marie Curie al Centre de Criminologia i Estudis Sociojurídics de la Universitat de Toronto i en la Facultat de Dret de la Universitat de Corunya. Ha realitzat diverses investigacions i avaluacions en matèries de polítiques públiques d'igualtat de gènere i control migratori, entre les quals destaquen la seva tesi doctoral, en la qual va abordar les polítiques penitenciàries d'igualtat i de gènere a l'Estat espanyol i també la seva actual investigació postdoctoral en sistemes de detenció de persones migrants i sol·licitants d'asil al Canadà i a Espanya. Así que, Ana, cuando quieras, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras, el auditorio es tuyo. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a la presentació de l'estudi Diagnosi Inicial de l'ús de les dones migrades de los serveis d'atenció a la violència masclista. Com que no parlo català de manera fluida, realitzaré la meva presentació en castellà. Y en primer lugar quería comenzar agradeciendo al Instituto Catalán de las Donas y en especial al equipo de violencias masclistas todo el acompañamiento que han venido realizando durante todo el proceso de trabajo y su colaboración y su la manera en que han ayudado facilitando datos y la comunicación fluida que siempre hemos tenido con el equipo. Y asimismo quería comentar que no voy a utilizar organizativamente, no voy a utilizar una presentación en PowerPoint durante toda la sesión, sino que compartiré la pantalla en determinados momentos pues para compartir algunas cuestiones que pueden ser especialmente relevantes, pero que me veréis más a mí que no una presentación en diapositiva. Agradecer también la presentación de Laura, que ha sintetizado muy bien los elementos fundamentales del estudio que yo ahora desarrollaré con un poco más de amplitud.
En este sentido, digamos que, como comentaba Laura, hoy hablaremos de las diferentes formas y ámbitos que la violencia machista adopta en el caso de las mujeres migrantes y solicitantes de asilo y de la respuesta institucional a las mismas. Y ahora sí que voy a compartir la pantalla, porque una idea fundamental que me gustaría compartir y me gustaría transmitir como idea fundamental de este estudio y de esta presentación es la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional en nuestro abordaje de las violencias machistas en el caso de las mujeres migrantes y solicitantes de asilo. Bien. Sobre la estructura de la presentación, digamos que voy a comenzar haciendo una primera explicación de los fundamentos que han llevado a la realización de este estudio. Voy a continuar explicando muy brevemente los objetivos y la metodología, unas pinceladas muy sencillas. Voy a continuar con esa clarificación conceptual que también comentaba Laura, de qué conceptos utilizamos cuando nos referimos a la población extranjera migrada y qué connotaciones tienen y qué implicaciones tienen. Luego daré una revisión, por así decirlo, de los principales ámbitos de las violencias machistas en el caso de las mujeres migradas y solicitantes de asilo y la respuesta institucional a las mismas, para finalizar centrándonos más en el uso o en la información que tenemos desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo del uso que éstas hacen de los servicios de la Xarxa de Atención y Recuperación para las Donas en Situación de Violencia Machista y finalizaré con unas conclusiones finales. Bien, ahora dejaré de compartir. Entonces, como comentaba, como fundamentación inicial es necesario que entendamos que la violencia machista es un fenómeno que está arraigado en aquellas estructuras sociales construidas sobre la base del género. Y en este sentido, atraviesa nacionalidades, atraviesa fronteras, atraviesa edades. El hecho de que sea un fenómeno transversal no significa que se manifieste de la misma forma ni que afecte de la misma manera a todas las mujeres. Por eso la importancia, que ya he apuntado desde el principio, a esa perspectiva interseccional. ¿Y qué es la perspectiva interseccional? Que también iré desarrollando en determinados momentos posteriores de la presentación. Pues es entender que determinados ejes de opresión afectan de forma diferente a los grupos particulares de mujeres y esto hace que el significado de la violencia, el impacto de la violencia y las consecuencias de la violencia sean diferentes en función de esos diferentes ejes de opresión. Os pongo un ejemplo, no es lo mismo en la forma en la que se puede manifestar la violencia o las circunstancias que caracterizan la violencia en el caso de una mujer, pongamos, europea, que de una mujer africana, de una mujer musulmana, que además unimos que es una mujer africana, que es familia monoparental y que está en situación irregular. Entonces, tenemos que identificar y analizar cuál es el impacto de todas esas variables de una forma situada y una idea fundamental también es incorporando las voces y las experiencias de aquellas personas que están experimentando esa situación de violencia. Otra idea muy importante respecto a este abordaje institucional es que la perspectiva institucional no es una receta, no es un concepto que simplemente incorporamos en una política pública o en un documento, sino que es un proceso, una manera de abordar la realidad y de responder a la realidad que tenemos que ir incorporando independientemente del rol que tengamos, es decir, independientemente de que estemos realizando una investigación, de que seamos unas técnicas de atención directa a situaciones de violencia, que estemos diseñando políticas públicas, que estemos tomando decisiones políticas, es decir, que es un proceso que no se resuelve simplemente pues, haciendo una formación o diciendo no, yo adopto una perspectiva institucional, sino que es un proceso que hay que ir incorporando a través de formación y de propia autoconciencia de la realidad a la que nos estamos enfrentando. Otro elemento que tiene que ver con el punto de partida de esta investigación, es el hecho de que los movimientos de movilidad internacional, los procesos migratorios, son fenómenos crecientes y fenómenos estructurales a nuestras sociedades.
Sin embargo, muchas veces vemos cómo hay un déficit de conocimiento de estos fenómenos que muchas veces, en el caso de las mujeres, están vinculados con una idea fundamental que es la feminización de la pobreza, es decir, que cada vez que las mujeres ocupan posiciones mucho más precarias en las sociedades y que están atravesadas por sesgos de género que las hace estar en situaciones de mayor desventaja. Eso es lo que en lo que se basa muchas veces el incremento de los procesos de migración internacional de las mujeres. El ámbito de las migraciones está cada vez siendo más, y de las migraciones internacionales en particular, está siendo cada vez más analizado. Sin embargo, muchas veces no se pone tanto el foco en las particularidades de esos procesos migratorios en el caso de las mujeres, y un ámbito en el que todavía no hay mucho conocimiento y mucha investigación es el de las formas en las que las violencias machistas afectan a estas mujeres migrantes y solicitantes de asilo. Sin embargo, tanto desde el ámbito internacional como desde el ámbito estatal y autonómico, cada vez más las administraciones han tomado conciencia o empiezan a tomar conciencia de la incidencia particular y de la mayor incidencia que determinadas formas y procesos de violencia de género tienen en el caso de las mujeres. Y de ahí que este estudio pretenda intentar dar respuesta, empezar a dar respuesta a este vacío de conocimiento. Unas notas preliminares también respecto a esto, que también en parte apuntaba Laura, son, en primer lugar, el hecho de que la violencia no es un elemento, la violencia machista no es un elemento que simplemente afecte al aquí y el ahora, sino que muchas veces estamos hablando de violencias que parten, que se producen en el inicio del proceso migratorio, durante el proceso de migratoria, en la sociedad de origen, pero que tienen consecuencias y también y tienen implicaciones que los servicios públicos tienen que abordar ya en las sociedades de llegada, por así de llegada. Otro elemento importante también es cómo cambian los procesos migratorios. En este sentido, en los últimos años se ha visto un incremento de la población refugiada y solicitante de asilo, y de mujeres también en este grupo, con unas particularidades en el contexto particular también de las violencias machistas que es necesario que se empiecen a incorporar en los servicios públicos. Luego, frente también a un mayor conocimiento que podemos tener en el caso de la violencia machista de aquellas circunstancias que se dan en el ámbito de la pareja, en el estudio hemos querido incorporar otras formas de violencia, como pueden ser la trata con fines de explotación sexual o la violencia que se da en el ámbito laboral y especialmente el acoso sexual, aunque veremos que no hay mucho conocimiento, mucha información al respecto. Luego, un último punto que también como elemento previo queríamos resaltar en el estudio es la importancia de la respuesta institucional. En ese sentido, ya desde el Comité de la CEDAW y el Convenio de Estambul reconocen que los actos y las omisiones de acción por parte de los diferentes agentes públicos pueden y deben ser considerados también como forma de violencia institucional. En este sentido, es fundamental que consideremos también cuál es la respuesta institucional que se está dando para garantizar la protección de derechos de estas mujeres, ¿no? Respecto a, como comentaba, los objetivos y la metodología del estudio, digamos que el objetivo era realizar esta primera aproximación exploratoria a la forma a las formas de violencia machista en el caso de las mujeres migradas y solicitantes de asilo y a su respuesta. Estamos ante un fenómeno muy diverso y muy complejo. Digamos que por eso estamos hablando de una aproximación exploratoria, porque digamos que cada pincelada que yo dé de algunos de los ámbitos que hemos abordado requeriría un estudio específico en el caso de concreto de Cataluña, porque digamos que no hay muchas investigaciones al respecto. Y respecto a la metodología, el trabajo se ha basado mucho en revisión documental, revisión de estadísticas, aunque también se han hecho algunas entrevistas semiestructuradas con profesionales que trabajan en el ámbito de las violencias machistas. Respecto a lo que comentábamos de la clarificación conceptual y de la importancia de la clarificación conceptual, nos parecía interesante hacer en el estudio esta distinción entre cuáles son los conceptos que se utilizan cuando hablamos de extranjería, de los ámbitos de la extranjería, ¿no? De migración, inmigración, etc. Entonces, en primer lugar,
un concepto fundamental que muchas veces es el que también encontramos en las estadísticas es el concepto de mujer extranjera. Y ahí es importante resaltar el hecho de que la extranjería es un estatuto jurídico que nos permite diferenciar pues, aquellas personas que son de nacionalidad española y de nacionalidad extranjera. Y dentro de las personas de nacionalidad extranjera estarían las de nacionalidad comunitaria y las de nacionalidad extracomunitaria. Y estas últimas son aquellas cuyo estatuto, por así decirlo, estatus en el país, se rige por la ley de extranjería, que como luego veremos muchas veces, esa situación y el impacto de la ley de extranjería intersecciona con otros ejes y provoca que determinados grupos de mujeres tengan mayor riesgo de desprotección. Un segundo concepto fundamental es el concepto de inmigrante o migrante, y ahí estamos hablando de un concepto sociológico que normalmente se utiliza para caracterizar al grupo de personas que proceden normalmente de países del sur global y que por diferentes motivos inician proyectos migratorios hacia países del norte global, por motivaciones diferentes. Como digo, es una categoría sociológica, no es una categoría jurídica. Frente a eso tenemos también el concepto de persona solicitante de asilo y persona refugiada, que de nuevo es una categoría jurídica de aquellas personas que huyen de situaciones pues, de violencia en sus países de origen, de situaciones de conflictos armados, que no pueden ser respondidos adecuadamente por parte de sus estados y huyen de esos países. Cuando las personas están en proceso de solicitar asilo, sería un solicitante de asilo, y cuando tiene ese asilo reconocido, sería cuando hablaríamos de persona refugiada. Y la ley que lo regula en España es la ley de asilo del año 2009. Y es importante el hecho de que esa ley, frente a la Convención de Derechos del Refugiado, esa ley incorpora los motivos de género y de orientación sexual como causas de asilo, con lo cual digamos que da un paso adelante en la regulación internacional. Otro concepto que a veces y desde en los últimos años se ha visto bastante utilizado es el concepto de migrante o más bien inmigrante económico. Y se ha tendido a utilizar para contraponerlo con la idea de refugiado. Digamos que la Organización Internacional de las Migraciones y también desde nuestro punto de vista como tipo investigador, creemos que el concepto de inmigrante económico es un concepto que no debería utilizarse, que es un concepto que hace referencia solo a la motivación económica como causa de las migraciones cuando los proyectos migratorios se producen por una multitud de motivaciones y lo que pretende o lo que desde nuestro abordaje pretende es tratar de establecer una diferenciación entre personas o grupos de personas, que en este caso serían los refugiados y solicitantes de asilo, que sí que son merecedores de atención frente a esos migrantes económicos e inmigrantes económicos que no lo son. Entonces, digamos que nuestro planteamiento es no utilizar ese concepto. Y luego nos encontramos con otros conceptos, como serían el de migrante irregular, migrante irregularizado, indocumentado, migrante sin papeles. Digamos que cuando nos hablamos de irregularidad, hablamos del hecho de que el cruce de fronteras se realiza fuera del marco legislativo, es decir, que no se produce de manera irregular. Pero tenemos que tener en cuenta que los procesos de regularidad o irregularidad son procesos dinámicos, es decir, que una persona puede estar en situación irregular durante un periodo de tiempo y por circunstancias que le hayan podido afectar, pues pierde su permiso de residencia y trabajo y pasa a situación irregular. Es decir, estamos ante procesos dinámicos, pero digamos que el concepto de regular, irregular, documentado, lo preferimos al concepto de ilegal. Digamos que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista también del Organización Internacional de las Migraciones, muchas organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos de las personas migrantes defienden, y así nosotros también lo hacemos, que no hay personas ilegales, sino que hay personas que en determinados momentos están en una situación irregular. Y luego otros, en esta clarificación conceptual para terminar, estaría también el concepto de víctima, que es un concepto que se ha utilizado mucho o se utiliza mucho en el ámbito político, en el ámbito legislativo, pero digamos que nuestra aproximación iría más hacia la utilización, sobre todo aplicado al contexto de las violencias machistas, a la idea más de supervivientes,
no tanto poner el foco en el hecho de que son víctimas, sino que son personas que han sobrevivido a situaciones de violencia y en ese sentido han desarrollado mecanismos para sobrevivir a ellas. Y conectado con esto también estaría el concepto de vulnerable o colectivo vulnerable. Y sobre ello queríamos hacer hincapié en el hecho de que las personas no, o los colectivos no son en sí mismos vulnerables, sino que se dan una serie de factores y circunstancias que vulnerabilizan a esas personas. Es decir, que no son sus condiciones particulares las que los convierten en vulnerables, sino que son una serie de factores que les están afectando y que son las que los sitúan en una posición vulnerable. Y para finalizar, conectado con estos dos elementos anteriores, estaría la idea también o la imagen que muchas veces tenemos de la mujer solicitante de asilo, de la mujer migrante en situación de violencia machista, como víctima y como se construye muchas veces una imagen estereotipada de lo que se supone ser una víctima, es decir, una persona que es, por ejemplo, víctima de trata, tiene un estereotipo, es decir, hay unas características fundamentales que se le atribuyen y que si no cumple, digamos que desde el punto de vista, por ejemplo, de la prestación de los servicios, se nos distorsiona la visión que tenemos de esa persona porque no responde al estereotipo que teníamos incorporado. Y eso puede afectar a la prestación de los servicios y en ese sentido a la protección de los derechos de estas personas. Bien. Ahora voy a compartir la pantalla para comentar un poco pues, cuáles son los ámbitos de la violencia que vamos a abordar. Bueno, a lo largo de los siguientes minutos voy a abordar un poco, esto es de manera muy sintética, digamos que más datos, más información detallada estará en el informe que se publicará próximamente, pero digamos que a modo de presentación abordaré los diferentes ámbitos que se recogen en el estudio, que serían el ámbito de la violencia la violencia en el ámbito de la pareja. En el ámbito comunitario analizaremos la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la violencia en el ámbito y por otro lado la violencia en el ámbito laboral. Y haremos un apunte sobre y hacemos en el estudio así se hace un apunte sobre las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo. No porque no se vean afectadas por las circunstancias anteriores, sí, que en muchas ocasiones, como digo, están interseccionadas, sino que muchas veces su circuito de atención inicial o de atención inicial es diferente y entonces nos parecía interesante hacer un apunte independientemente de que las circunstancias anteriores también les afectan. Bien, respecto a las violencias machistas, un elemento que también comentaba Laura y que ya he comentado también yo al inicio es la importancia de no abordar la violencia machista como el fenómeno que se está produciendo en un momento presente, sino que como resultado, como comentábamos, de los procesos de movilidad internacional, las situaciones de violencia machista pueden haberse producido en el país de origen y ser, por ejemplo, causa de esa movilidad internacional, de esa migración internacional, o pueden haberse producido durante el viaje, durante el proceso migratorio, por así decir, el proceso migratorio. Digamos que cuando nosotras de los equipos de atención tienen que dar respuesta a esas situaciones de violencia, tienen que atender de manera holística, por así decirlo, todas las circunstancias que afectan o han afectado a las mujeres. Por eso es importante que conozcamos un poco cuáles son esos diferentes procesos que les hayan podido afectar. De ahí volvemos a la idea inicial de que muchos los procesos de movilidad internacional, en el caso de las mujeres, están muchas veces condicionadas por esa feminización de la pobreza en los países de origen que ha dado lugar a esa, que muchas veces son el motivo fundamental para la salida de las mujeres de sus países de origen. Y en ocasiones esa salida está condicionada también por una situación de violencia que se está produciendo, una situación de violencia que se produce en su país de origen.
Durante el viaje o durante ese proceso migratorio, antes de llegar aquí, cuando están en la sociedad catalana, hay una cuestión fundamental que puede producirse, que es que sean víctimas de trata con fines de explotación sexual. Luego lo comentaré con más detalle cuando analizaremos ese, con más detalle ese proceso, pero muchas veces estas mujeres llegan en el marco de redes de trata, y una clave y un punto esencial es el proceso de identificación. Y es una de las debilidades que muchos de los estudios que hemos revisado ponen de manifiesto, los estudios y los informes de tanto en el ámbito sobre todo europeo e internacional y español, y es los problemas de la identificación inicial de las personas, porque en el momento de la llegada muchas veces no se da el espacio adecuado ni el momento adecuado para esa identificación. Luego, otro elemento fundamental tiene que ver con la violencia que se produce en el proceso de migratorio. Estamos hablando de que muchas veces no todo el mundo llega a un determinado país por avión. Hay procesos migratorios que suponen recorrer casi continentes enteros, con toda la inversión de tiempo, de esfuerzos que eso conlleva, y con las posibilidades de que las personas se vean sometidas a determinadas situaciones de violencia machista a lo largo del camino, por compañeros de viaje, por las personas que facilitan los viajes. Muchas veces las mujeres tienen que recurrir a los que se conocen como esposos de viaje, que en muchas investigaciones se identifican como esas personas con las que deciden mantener una bueno, deciden ser protegidas por esas personas a cambio de sexo forzado con ellas para que faciliten el viaje y que no se puedan ver sometidas a violencia sexual por parte de otros hombres durante ese camino. Y otro elemento fundamental también son la situación en los campos de refugiados, y que muchas veces eso no se produce de manera previa a la llegada al país, cuando estamos en campos de refugiados durante el proceso de huida. Saltando ya al ámbito de la pareja. La nacionalidad es un factor fundamental a la hora de analizar una situación de violencia de género. Estamos ante un contexto institucional que normalmente reproduce actitudes y estereotipos racistas. Es decir, no estamos hablando, y no me refiero a si las personas individualmente son o no racistas, que yo, la primera, e independientemente de que mi aproximación sea una actitud antirracista, inevitablemente soy consciente de que en determinados momentos reproduzco actitudes racistas que la tengo totalmente incorporadas. Pero ahora mismo estoy hablando también del concepto de racismo estructural, de ese racismo que está incorporado en las instituciones y que impregna todo el sistema. Ahora mismo, pues por los fenómenos que hemos visto internacionalmente, parece que es cuando nos hemos dado cuenta de ello, pero tanto en la sociedad española como en todas las sociedades, ese racismo sistémico y ese racismo estructural está muy incorporado. Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar los servicios. La situación administrativa de las mujeres, independientemente de que sea, ahora me referiré a la irregularidad, pero también la irregularidad es un elemento bastante importante. El hecho de que, por ejemplo, tengan su permiso de trabajo y residencia de forma independiente o que estén reagrupadas. Aunque ha habido cambios legislativos a partir de los cuales se supone que las personas pueden acceder a permisos independientes cuando se realiza una denuncia y hay una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal, ante una situación de violencia machista, muchas veces la legislación no funciona de forma adecuada y muchas veces se provocan distorsiones que están desprotegiendo a las personas que acceden a esos servicios. También hay elementos que, independientemente de la situación administrativa, afectan el hecho de la nacionalidad. Hablamos de situaciones de precariedad económica, hablamos de ausencia de redes muchas veces que puedan dar soporte a esa situación que se está viviendo. Hablamos de desconocimiento de la legislación o de que en el fondo muchas veces hay siempre una distorsión entre lo que dice la legislación y luego las herramientas prácticas a partir de las cuales se aplican. Las dificultades respecto al idioma, de cómo y a la mediación cultural, por así decirlo, y las reticencias que muchas veces tienen las personas que
tienen una nacionalidad extranjera a relacionarse con las instituciones públicas y sobre todo a relacionarse con el ámbito policial. Y digamos que eso son barreras al acceso a esos servicios. Todo esto se agrava cuando hablamos de situaciones de irregularidad administrativa. Varias autoras afirman que, y nosotros estamos de acuerdo, que la situación administrativa agrava las dificultades de atención a la violencia de género y que los sistemas no garantizan una protección suficiente. A pesar de los cambios legislativos, siguen las mujeres en situación irregular, que están en situaciones de violencia machista, viendo con un mayor riesgo de que sean denegados sus derechos. Ahí se habla de la existencia de una triple discriminación por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser migradas y por el hecho de estar en situación irregular. De ahí retomo la importancia de el enfoque interseccional, es decir, a la hora de diseñar los servicios, a la hora de abordar estas circunstancias, tenemos que analizar cómo esas tres variables afectan a la situación particular de esas personas. Respecto a los datos cuantitativos que hemos visto respecto a este ámbito, vemos que hay una sobredimensión, tanto en los resultados de las macroencuestas que se han realizado, en temas de denuncias, en temas de solicitudes de orden de protección y de asesinatos, hay una sobre representación de las mujeres extranjeras. En el ámbito comunitario, como os comentaba, voy a tratar brevemente tres aspectos. Sería la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Respecto a la trata con fines de explotación sexual, estamos ante un fenómeno multidimensional y un fenómeno de gran complejidad sobre el cual hay muy pocos estudios al respecto. En este sentido, los pocos datos que están recogidos en el informe que hemos podido identificar hablan sobre todo de que los casos que se identifican son la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio del que, como comentaba, no se tiene información cuantitativa fiable. ¿Qué dicen los estudios también de la respuesta que las diferentes administraciones dan a esa trata con fines de explotación sexual? En primer lugar, los problemas de identificación, tanto por el hecho de la precariedad de los, por ejemplo, los del sistema de asilo en el caso del Estado español, que desde su origen, digamos que no, su nivel de desarrollo ha sido muy limitado, con el incremento de llegada de población solicitante de asilo, digamos que se ha desbordado totalmente. Con lo cual, digamos que hay unas dificultades para que desde sus sistemas de asilo se pueda generar una buena identificación de las personas que pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. Otro elemento fundamental tiene que ver, por ejemplo, con los problemas de identificación y las identificaciones que han hecho las sociedades de las entidades de la sociedad civil de potenciales víctimas de trata que están encerradas en centros de internamiento de personas extranjeras. Los estudios en investigaciones de estas entidades de apoyo han identificado personas que no deberían, bueno, si ninguna persona debería ser encerrada en un centro de internamiento de extranjeros, estamos hablando de personas que son víctimas de trata que tienen una legislación que las protege y que no las está protegiendo. Luego, los estudios también hablan de las desconfianza hacia los relatos de las víctimas. Sin embargo, muchas veces, digamos que los profesionales, por propio desconocimiento, falta de formación, no tienen las herramientas para identificar o los conocimientos en temas de trauma para identificar que un determinado relato que pueda parecer incoherente tiene que ver con las circunstancias particulares donde cuando tú llegas a un determinado país, ese proceso de explicar una situación de esta naturaleza, las dificultades que eso conlleva y el hecho de que esa incoherencia es parte de la situación que la persona está viviendo. Luego, también lo que ya comentaba anteriormente, esa idea del ideal de víctima, de cuando una persona cumple ese estereotipo perfectamente, nos entra dentro de esas características que nosotros hemos atribuido a la persona, pero digamos que en el momento en que eso se quiebra por algún lado, no parece que la persona, digamos que empezamos a dudar.
Como comentaba, hay una limitación de las investigaciones y una limitación de los datos al respecto. Y de hecho no hemos encontrado datos que sean desagregados por comunidades autónomas. En este sentido no hay datos específicos de Cataluña, los datos son para el conjunto del Estado. Y en ese conjunto del Estado lo que sabemos es que, por ejemplo, las nacionalidades sobre las que más se han identificado víctimas de trata son Nigeria y Rumanía sobre los últimos datos. Respecto a la mutilación genital femenina, digamos que hay muy pocos estudios. En el caso de Cataluña hay una evaluación del modelo de atención que realizó la Fundación Guasu y hay también algunas recomendaciones, no para el caso de Cataluña, sino en general, sobre del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y digamos, ¿qué ponen sobre...? Además de los datos cuantitativos que están en el estudio, las ideas clave importantes son el hecho de que en ocasiones hay un excesivo abordaje de este fenómeno desde un punto de vista de control y criminalización, más que de un punto de vista más preventivo y de atención. Y eso genera distorsiones a la hora de responder adecuadamente a este fenómeno. Entonces, por un lado, tenemos una todavía limitada falta de información al respecto, hay pocas investigaciones, pero por otro lado, las investigaciones ponen el énfasis en ese enfoque excesivamente criminalizador o controlador frente a un enfoque mucho más preventivo y mucho más de atención a las necesidades de las personas que debería primar o hacia ahí debería ir la evolución. Y también se pone de manifiesto la falta de recursos que hay para la hora de identificar, abordar y trabajar, de recursos específicos a la hora de identificar y abordar este fenómeno. Y respecto a los matrimonios forzados, como comentaba, también es otro fenómeno donde hay un número muy limitado de investigaciones, hay algunos datos cuantitativos, pero no hay investigaciones que vayan más allá de decirnos números y que nos ayuden a entender el fenómeno y a tener herramientas para diseñar las formas de abordarlo. Y los análisis hasta ahora también hablan un poco de ese abordaje más punitivo que un abordaje más preventivo y reparador, por así decirlo. Y por último, respecto a la violencia en el ámbito laboral, digamos que sí que nos parecía interesante en el estudio abordar otras formas de violencia fuera del ámbito de la pareja y fuera de esos de las violencias que muchas veces se han atribuido a determinados grupos culturales diferentes, como es el caso muchas veces de los matrimonios forzados o perdón, de las mutilación genital femenina. Y nos parecía importante empezar a analizar o recopilar un poco qué es lo que conocíamos sobre la violencia en el ámbito laboral y es particularmente el acoso sexual. Y nos parecía importante y poner sobre la mesa la relevancia de comenzar a incorporar análisis sobre cuál es la situación del servicio doméstico y de los servicios de cuidados. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos en intersección. Tenemos que muchas veces hay este tipo de ámbito laboral, la irregularidad del sector, la desprotección del sector, la falta de regulación es enorme. Y de hecho, la importancia de analizar los casos que se han ido generando respecto a esta problemática han venido muchas veces más de las propias trabajadoras del sector, de las entidades de la protección de la sociedad civil, de los grupos de mujeres, más que de las instituciones. Y digamos que es un fenómeno que está muy invisibilizado, que está muy oculto y nosotros hemos identificado una investigación en el caso de Cataluña que pone algunos puntos sobre la dimensión del fenómeno y sobre qué porcentaje de mujeres de la muestra que ellas analizan se consideran que han sido objeto de desde comentarios hasta tocamientos, etcétera, etcétera. Y es muy importante que se hagan más estudios y análisis también en este ámbito que digamos que está muy incorporado dentro del sistema económico de los países occidentales y que, sin embargo, es muy poco, se analiza muy poco cuáles son las circunstancias particulares y cómo esas formas de acoso sexual operan en ese ámbito. Bien, y por último, como comentábamos, respecto a las mujeres refugiadas, lo que queríamos, no queríamos tratarlas como un elemento aparte, pero sí queríamos plantear el hecho de que muchas veces, como entran en el sistema de acogida, que es un sistema particular para aquellas personas que solicitan asilo en el Estado español, pues a veces
tienen un acceso diferente o su primer contacto es con estos servicios. Y entonces, también es importante analizar cómo esos servicios y cómo esos servicios están dando respuesta a las circunstancias de violencia machista que pueden estar experimentando o haber experimentado estas mujeres, porque en muchas ocasiones, pues, como comentaba antes, pues, las propias circunstancias las hacen que sean reacias a hablar, que estén en unos contextos de precariedad personal, de trauma, que pueden condicionar su posibilidad de expresar las experiencias que han vivido y que los servicios tienen que buscar la forma de articularse para responder adecuadamente y proteger también los derechos de estas mujeres. Paso ahora a hablar específicamente un poco de la xarxa. Ana. Hola, Ana. Hola. Bona tarda, soc la Joana, d'Activitats de l'ICD. En aquests moments només tenim dues preguntes, o sigui que pots aprofitar, et deixem uns 10 minuts més, si et va bé, Para que puguis aprofundir i puguis tornar-nos alguna part de l'estudi que creguis que has passat una mica per sobre. I recordo a les persones participants que poden posar-nos les seves preguntes en el xat. Tirem fins a les 5 amb l'exposició, és a dir, estem uns 10 minuts, Anna. Perfecte. Tirem 10 minuts i mirem com van les preguntes en el xat. Gràcies, disculpa. Moltes gràcies. Bé, pues como comentaba voy a compartir la pantalla para comentar un poco en esta parte ya final de la exposición pues lo que tiene que ver con los servicios de la xarxa. Antes, simplemente hacer un apunte sobre cuál es la incidencia o la presencia de población de nacionalidad extranjera en Cataluña. Digamos que en términos globales, la población extranjera en Cataluña representa el 15% de la población total residente y un 48,4% son mujeres. Este número, este porcentaje de la presencia de las mujeres se ha ido incrementando a lo largo del tiempo y como veis en el gráfico que aparece en pantalla, las principales nacionalidades son Marruecos, China, Honduras, Colombia, Bolivia, Rusia y Pakistán. Y en el caso de la población comunitaria que ahí no aparece, sería la población rumana. Y en el caso de las solicitudes de protección internacional, digamos que en el año 2018 España, el Estado español fue el país europeo con más solicitudes de asilo y estos son los datos que tenemos de Cataluña con 3.498 solicitudes de asilo en el caso de las mujeres. Y respecto a las nacionalidades, tendríamos que Venezuela y Colombia son los países en los que se han recibido más solicitudes de protección internacional. Bien, respecto a los servicios, del análisis de los servicios de la xarxa y del uso específico de las personas solicitantes de asilo y migradas de estos servicios, hemos realizado un abordaje cuantitativo y cualitativo, como comentaba. Desde el punto de vista del abordaje cuantitativo, es necesario indicar la limitación en ocasiones de los datos existentes al respecto. Es decir, ahora lo veremos porque analizaremos algunos de los datos disponibles, hay poca información y esta información no está suficientemente desagregada por nacionalidad o ni por situación administrativa, lo que dificulta realizar primero un análisis profundo de la situación y un análisis que nos dé herramientas para poder diseñar buenas políticas públicas y diseñar políticas públicas que respondan a ese enfoque interseccional que comentábamos antes. En este sentido, respecto a, por ejemplo, la línea 900, vemos que el 80% de las mujeres atendidas son de nacionalidad española y 13,50% americana, 2,50% africana y 1,80% de la Unión Europea. Ahí es importante destacar que aunque los servicios de la línea 900 en principio se facilitan en 124 idiomas diferentes, en los datos del último informe muestran que solo se atendió en castellano, en catalán y la mayoría, y en inglés un 0,3%. El resto todo fue en castellano o en catalán. ¿Qué nos está diciendo ese? Bueno, pues digamos que parece que las personas que no manejan estos dos idiomas no están accediendo adecuadamente a esa línea 900, bien porque no conocen el servicio, bien porque
No saben que les pueden responder en su lengua. Es decir, digamos que habría que hacer un análisis mucho más profundo de las motivaciones por las cuales no se utiliza ese servicio por parte de las mujeres. En el caso de los SIAT, vemos también que hay una mayoría de población atendida en el caso de las mujeres. Los SIAT no solo responden, atienden a situaciones de violencia machista, pero digamos que es una entrada, un punto de entrada fundamental para ello. Tenemos estos datos del SIAT. Luego, en el servicio de intervención en crisis, de las 11 intervenciones que se realizaron en el año 2019, más de la mitad, 6, correspondían a población de nacionalidad extranjera. Es decir, hay una sobrepresencia en este servicio de intervención en crisis. Y luego, también estarían los datos de los servicios de atención a las víctimas, donde hay un porcentaje significativo, una sobrerepresentación también de población extranjera. Sin embargo, los datos no están desagregados por datos por género y nacionalidad al mismo tiempo, con lo cual es difícil analizar la realidad. ¿Cuál es el problema? Que el resto de servicios de la red, del servicio de intervención especial, servicio de acogida, servicio sustitutorio del hogar, no disponemos de ningún dato desagregado por nacionalidad, lo cual limita, como comentaba, y esta es una idea importante, la necesidad de mejorar los datos porque limita la posibilidad de responder y diseñar adecuadamente políticas públicas. Desde la parte cualitativa, desde esa reflexión más cualitativa sobre los servicios, digamos que las profesionales a las que hemos entrevistado nos han trasladado que un elemento fundamental que limita las posibilidades de acceder de atender a las personas es la situación administrativa. Si para una persona de nacionalidad extranjera puede ser más difícil el acceso a determinados servicios o para ese contacto puede ser más difícil, cuando nos encontramos en una situación de irregularidad administrativa, las situaciones se hacen más complicadas. Un elemento fundamental es que las profesionales nos dicen que no les están llegando muchas mujeres en situación administrativa irregular y que cuando están llegan al límite, es decir, que es el ultimísimo recurso, es decir, no los ven como, no ven estos servicios como un recurso inicial ante una situación, sino que acuden a ellos cuando ya están como muy al límite. Frente a un apoyo psicológico que se les pueda facilitar, un acompañamiento psicológico que se les pueda facilitar por parte de estos servicios, las dificultades prácticas se dan cuando tenemos que hablar de servicios de residenciales, etcétera. ¿Por qué? Porque en muchos municipios las listas de espera para las casas de acogida son enormes y esto se une a que muchas veces estas mujeres están en situaciones muy precarias. Cuando volvemos a conectar la idea de nacionalidad extranjera, irregularidad administrativa, en muchos casos parentalidad o monomarentalidad, lo cual hace que la situación de precariedad económica sea muy elevada. Y los servicios municipales, los servicios de la Xarxa y los servicios de atención a las violencias machistas no parecen estar dando respuesta a las necesidades y protegiendo a estas mujeres en el acceso y en la satisfacción de sus necesidades. Esto que hace que muchas veces ese contacto inicial, como no, por así decirlo, no llegamos, no cubre, no responde a nuestras necesidades, lo que hace es que al final se vuelva a la situación de partida. Es decir, que ese esfuerzo que se ha hecho de poner en contacto con una entidad, de acceder, tratar de acceder a los servicios, realmente después la persona sigue quedando desprotegida y en ocasiones se tiene que volver a su situación inicial. Luego, las profesionales también nos hablan del hecho de que muchas veces involuntariamente, el concepto que utilizaron es se les cambia la cara, es decir, que ante las dificultades y obstáculos adicionales que se van a generar para poder prestar los servicios, independientemente traslada una imagen de problema. Y digamos que ellas mismas reconocen que eso se puede transmitir a las personas, con lo cual puede ser un elemento desincentivador para acudir a unos servicios que no les están respondiendo. La falta de intérpretes es otro elemento fundamental. Muchas veces hablan de que nos comentan que en algunos lugares no carecen de intérpretes o de mediadores interculturales y que
muchas veces tramitar un mediador supone, oh, perdón, tramitar una traducción supone una hora, perdón, una semana hasta que ya llega, con lo cual todo el proceso ese que de respuesta a determinadas situaciones que se requiere responder de forma urgente están perdidas en el camino si tenemos que esperar una semana. Y eso lleva a circunstancias en las cuales pues, se utilizan recursos de personas que puedan traducir. Lo que ocurre es que eso va en detrimento de la calidad de servicio, va en detrimento muchas veces de las circunstancias personales, en el sentido de generar esa relación de confianza con la persona del servicio en la que te enfrentas, etcétera, etcétera. Luego, también se nos comentaba la falta de formación, es decir, que muchas veces tienen formación más formal o generalista sobre bueno, la migración, pero que no tienen conocimientos especializados que les den herramientas para responder a esos servicios, perdón, para responder a esas particularidades y que no sean tanto una formación reglada como un elemento de aprendizaje conjunto sobre cómo responder, como también de construir sus propios estereotipos que ellas reconocen que existen a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones o a tener una visión estereotipada sobre las circunstancias de violencia machista que afectan a determinadas mujeres de determinadas culturas, por ejemplo. Luego, en muchos municipios tampoco existen redes de coordinación que permitan un buen trabajo conjunto para responder a determinadas circunstancias y también nos comentaban que los casos que a ellas les suelen llegar son más de, otra vez, violencia en el ámbito de la pareja, pero que no les llegan casos pues, de muchos de los otros ámbitos que hemos comentado. Y simplemente para finalizar en estos dos minutos que me quedan, volviendo un poco a cómo comenzaba, comentar primero que, como decía al principio, la violencia machista es un fenómeno global que afecta a todas las mujeres, pero, insisto, no significa que lo haga de la misma manera, con la misma intensidad, con las mismas particularidades en todos los grupos de mujeres. Con lo cual, es necesario que se aborde desde un enfoque, desde una perspectiva interseccional y que analicemos cuál es el efecto combinado de esos diferentes ejes y de esas diferentes particularidades que están afectando una situación particular de una persona. Y las políticas públicas deben de incorporar esta mirada también. Y punto final también para concluir, es esa idea de la responsabilidad institucional, en el sentido de que las acciones u omisiones de las administraciones públicas pueden y deben de ser consideradas también formas de violencia, en este caso violencia institucional, pero formas de violencia machista también. ¿Por qué? Porque estamos no respondiendo a las obligaciones que como poderes públicos tenemos de proteger a las personas que se encuentran en situaciones desde un enfoque de género y desde un enfoque de derechos humanos. Y termino ya con la frase que comencé para que no se nos quede que que yo creo que si nos quedamos con esta idea, la necesidad de incorporar la perspectiva interseccional en nuestro abordaje de las violencias machistas en las donas migradas, yo creo que ya me doy por satisfecha. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies. Ens has donat moltíssima informació. Anem a veure les preguntes que ens han anat formulant en el xat. Fem una repassada de les preguntes i a veure si les podem respondre totes. Si no, ja te les traspassarem perquè ens facis unes línies de resposta. I veiem a veure si et dona temps a que puguis fer, després de les preguntes en algun moment, com línies per treballar i per superar aquest diagnòstic, no? És a dir, línies d'intervenció. Algunes les has anat comentant, però que puguis repetir-les, centrar-te en línies d'intervenció. Anem de moment a algunes de les preguntes i ens comenten des del CIAT del Maresme, ens diuen, des del nostre servei sempre hem defensat el terme de dona ciutadana d'origen estranger, sigui quina sigui la seva condició administrativa. ¿Te las leo en castellano? ¿Te va más mejor? Serà... És igual, és indiferent. Sí. Pues és un comentari sobre l'ús, no, de les categories que tu abans ens havies avançat. Seguim i tenim una altra pregunta. Diu, quiero preguntar, esta es en castellà, quiero preguntar si todos los casos de mujeres migrantes que habéis localizado están identificados como trata de mujeres,
o bien se trata de tráfico, diferencia, trata, tráfico. El tráfico responde a conducirlas por un trayecto que les permitirá entrada a un país en que las leyes de extranjería no se lo permiten. La mujer tendrá que pagar al o la traficante, pero eso no implica explotación sexual, igual que si nos aclaras el concepto. Y bueno, ahí es la diferencia fundamental entre trata y tráfico. Lo que pasa es que en catalán es tráfic para las dos cosas, por lo menos hasta donde yo sé. Entonces, la trata efectivamente, como la persona que pregunta o que hace el comentario plantea, la trata supone efectivamente facilitar el viaje en determinados a un... El tráfico supone facilitar el viaje y la entrada a un determinado país por vías que no son regulares. Pero la trata con fines de explotación sexual, eso es lo que nosotros hemos analizado. Y los datos pocos que existen y referentes al ámbito del Estado español son de identificaciones por parte de asociaciones que responden efectivamente solo a aquellas a la situación de trata con fines de explotación sexual, no al tráfico. Digamos que ellos identifican en esos estudios que de esos análisis de estadísticas que realizan cuáles son esas mujeres que son susceptibles de estar en una situación de trata con fines de explotación sexual. Claro, son solo los datos de esas personas que acceden a esos servicios. De ahí comentaba también que estamos ante la punta del iceberg, es decir, que las investigaciones y los datos que existen apuntan a la idea de que los datos que tenemos son un mínimo respecto a las situaciones reales y a la dimensión real del fenómeno, que eso es lo que lamentablemente está poco estudiado y poco analizado hasta el momento. Porque también muchas veces las víctimas, y eso por ejemplo pasa en los movimientos internacionales de población, las víctimas desaparecen, las personas que están en una situación de trata con fines de explotación sexual desaparecen, no son tan fáciles de identificar y de ahí se agrava también el problema. Claro. Tenemos un comentario sobre la necesidad de endurecer las penas en violencia. Yo creo que no es el ámbito de hoy, estamos en el uso de los servicios, ahí está el comentario. Conchi Pérez nos dice, ¿qué destacarías de la situació de les menors, les noies menors, durant el procés migratori? I el nombre de sol·licituds d'asil, quantes s'han resolt? És a dir, pregunta sobre menores en el procés migratori, menores mujeres, ¿y cuántas solicitudes de asilo se han resuelto? No sé si tienes esta información ahora o de qué se trata. El problema con los datos es que los datos que aparecen en el... Claro, que como el sistema de protección internacional es un sistema estatal, los datos, muchos de ellos, están en el ámbito estatal. No hay datos específicos de Cataluña, sí de las solicitudes de protección, pero los datos de resoluciones responden a las resoluciones del sistema. O sea, ¿cuántos datos se resuelven en el sistema? La aceptación, si te refieres a la aceptación del estatuto de refugiado, los números son limitados. En el informe, como no encontramos el dato de Cataluña, no está recogido, pero sí que es fácil acceder porque sí que aparecen en las estadísticas estatales, pero digamos que respecto a las solicitudes que se envían los estatutos que se conceden, el número es infinitamente mucho más limitado. Bueno, eso responde a muchos factores. En primer lugar, también a la propia definición que existe de refugiado, que está enmarcada en ese convenio internacional, pero que muchas veces no responde, y ahí digamos que hay un movimiento internacional desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social también, a la ampliación y a la modificación del concepto de refugiado, porque si no limita mucho las circunstancias en las cuales se concede. Y otra cuestión importante es que desde el momento en que se solicita la protección internacional, luego se admite a trámite, si esa solicitud se admite a trámite, hasta que eso se resuelve, pueden pasar un año, dos años y el Estado, eso se da en muchos países, pero en el Estado español, efectivamente, por esa saturación del sistema y por esa debilidad estructural que tiene el sistema de asilo,
nos está dando respuesta a una, de una forma ágil a esas situaciones. Y digamos que no hemos podido acceder, no hay datos desagregados por edad a la hora de analizar las migraciones, por eso no te puedo hablar mucho de las menores de edad, porque no lo hemos considerado en el estudio. Y como digo también, el estudio digamos que ofrece como un panorama general, es decir, centrado un poco en el ámbito de la pareja, también tratando de incorporar algunos datos relevantes respecto a otros ámbitos que pudieran ser relevantes o que nos parece interesante que empecemos a considerar, pero es un panorama muy general. Como comentaba, de cada uno de esos ámbitos sería bueno hacer como un análisis más en profundidad, cuantitativo y cualitativo, porque muchas veces los datos brutos, o sea, los datos cuantitativos nos dan pocas pistas para intervenir y para conocer en profundidad las circunstancias y las situaciones. La Miriam Lladó ens fa una reflexió, Diu, al meu parer, crec que a hores d'ara hauríem de reconèixer que tenim greus problemes en sensibilitzar les diferents estructures i estaments de les mateixes administracions públiques per evidenciar aquest tracte omís i continua. Vull dir que hem de fer una autocrítica. En general, ens hem de posar les ulleres liles i que ja fem tard. Seria ja... Pues, efectivamente es así, es decir, es necesario, para empezar, reconocer que hay unos problemas estructurales en temas de reconocimiento de lo que supone el hecho de que reproduzcamos actitudes racistas, de que no estemos respondiendo adecuadamente a esas diferentes variables que están afectando a las personas. Efectivamente, el cambio estructural, el cambio de las instituciones, es un proceso lento y muy costoso, pero si no se reconoce la existencia de problemas, es imposible tomar medidas al respecto. En este sentido, es importante empezar a hacer emerger datos y situaciones y tomar conciencia de que es un proceso dinámico y largo, pero sobre el que hay que dar pasos totalmente. Y a mí me gusta también mucho, respecto a este tema, respecto a los temas de igualdad de género también, diferenciar a veces entre lo que es tener formación y lo que es estar sensibilizado respecto a un tema. Porque muchas veces lo damos todo a la formación, reglada. Y eso va a resolver todo. Yo puedo tener 50 cursos de igualdad de género y eso no significa que haya incorporado esa perspectiva. Entonces, digamos que es importante dar el salto también desde lo que es la formación simplemente a la sensibilización e incorporar esos elementos que tienen que ver con cómo abordamos las realidades desde, como decía al principio, desde el rol que tengamos en el sistema, desde la técnica hasta quien toma decisiones políticas. Permíteme decirte que justo que nosotras que nos encargamos de las tareas de formación, que ha de ser una formación transformadora, es decir, por ponerle, por clarificarla, ¿no? Sí. La Nani Beltrán nos dice, la barrera idiomática es un problema, faltan traductores que además estén sensibilizados con el tema. Sí, justamente. O sea, estoy de acuerdo porque muchas veces ya no es solo traducir, porque ahí está también la parte de interpretación y es necesario que los traductores estén formados y sensibilizados, como Nani bien dice, respecto a esa realidad concreta para poder transmitir realmente cuáles son las particularidades y que puedan dar respuesta a las realidades concretas. E insisto, que haya esos servicios disponibles y servicios disponibles cuando hablamos de una persona que accede a un determinado servicio en una situación de urgencia, pues no podemos esperar una semana ni tener que acudir a una comisaría, con lo que eso rompe muchas veces del entorno más propicio para hablar de una determinada realidad, sobre todo cuando podemos estar hablando de una persona que está en situación irregular y que para el entorno policial en sí mismo ya supone una barrera a la hora de relacionarse. Entonces es fundamental que haya servicios que den respuesta ágil a estas realidades. L'Eulàlia Rodés ens demana si podries desenvolupar una mica més la informació que teniu sobre casos de matrimonis forçats a Catalunya. Es detecten? Los datos están en el informe, los puedo ver aquí porque... Los datos están en el informe, pero son datos muy cuantitativos que no aquí, están desagregados, sí, para el periodo, lo encontraréis en el informe, y son fuentes del Departamento de Interior, lo digo por si queréis acceder. Están
desagregados por la, diferentes, por la distribución territorial, y van de 2009 a 2019, son los que nosotros hemos incorporado, y serían un total de 163. Esos son los datos oficiales que existen. Se supone que porque se han detectado de alguna manera, es decir, que legislativamente se han detectado, pero no existen servicios específicos que yo conozca como de detención de matrimonios forzados. Es una realidad como todavía muy desconocida y para la cual los servicios no tienen respuesta más allá, como comentaba antes, de la perspectiva más penal, que digamos que da respuesta en ese ámbito más penal, pero muchas veces no llega a las raíces del problema, ¿no? Y a la transformación de esa realidad. Nos pregunta la Conchi Pérez, bueno, hace un comentario, dice, en situación irregular llegan antes a las entidades que al SIAE. Sí, pero eso sí que nos comentaban las profesionales, sí que a ellas no les llega mucho. Se supone que también, digamos, que las personas acuden a aquellas entidades con las cuales se sienten como más cercanía, de ahí probablemente que acudan a las entidades. Y por eso una de las recomendaciones, y así conecto con la parte de las recomendaciones que Joana me comentaba, es esa importancia de incorporar a la hora del diseño de las políticas públicas y a la hora del abordaje de estas cuestiones la voz de las entidades y de las asociaciones que trabajan y que están constituidas por mujeres migradas y solicitantes de asilo, porque digamos que es necesario que se incorporen sus voces a la hora de diseñar servicios que den respuesta real a las necesidades que se plantean desde esos ámbitos. Y yo creo que es una parte fundamental en la elaboración de las políticas públicas, incorporar al tejido asociativo, sí. Nos comentan desde ONSIAT, algunas de las preocupaciones que es comentan es la por a una suposada retirada de menores. Per això no es denuncien les situacions de violència masclista. Ho vaig sentir en boca de dues dones, més els rumors que corren. És un comentari que ens arriba. Bueno, digamos que un elemento que creo que no me ha dado tiempo a comentar es que muchas mujeres, por ejemplo, en situación regular o irregular de nacionalidad extranjera, muchas veces uno de los elementos que valoran a la hora de denunciar es el impacto que esa denuncia puede tener, por ejemplo, sobre la situación administrativa o el riesgo de deportación de la persona, de su agresor, de su pareja o que sea su pareja o su expareja, porque digamos que una situación para ellas es la realidad que están viviendo y otra cosa es la deportación. Entonces digamos que eso es un elemento fundamental y tienen miedo a acercarse a las administraciones y reticencias por ese motivo. Y efectivamente lo que tú comentas de las situaciones de retirada de menores, independientemente de que se dé o no se dé, es perfectamente factible que exista ese miedo por parte de las personas a acercarse a las administraciones cuando piensen que puede producirse una situación de esa naturaleza. La Nani Beltrán abunda y dice, sí, esa es la otra desconfianza, la burocracia que desanima, el desconocimiento, ¿cómo paliarlo? Supongo que ahora después lo puedes, cuando nos hagas la conclusión, nos puedes retomar este tema. Y otro comentario de una participante dice, també és important que les professionals dels serveis coneguin les pràctiques culturals, els valors de les dones migrades que tenen, de manera que puguin crear espais d'enteniment i comprensió de com treballar. Sí, estoy totalmente de acuerdo y ahí también esa idea que nos comentaban las profesionales y que creemos que es importante también resaltar el hecho de que cómo se incorpora el conocimiento, cómo nos sensibilizamos a través de muchas veces formaciones generalistas. En muchos casos, digamos que el acceso que ellas habían tenido a formaciones en materia de migración eran muy generalistas, muy globales y digamos que muy jerárquicas en el sentido de un conocimiento que está ahí. Digamos que yo creo que es interesante que P. Albertín apunta es al hecho también de comprender y es incorporar, como yo comentaba, a las propias mujeres de esas nacionalidades y de esas culturas para generar un intercambio que nos permita realmente comprender cuáles son, en qué consisten esas prácticas culturales, qué valores hay detrás y digamos que eso trasciende el hecho de la mera transmisión de conocimiento, sino esa integración y esa incorporación del enfoque. Pero claro, digamos que eso supone
una diversidad, porque digamos que las prácticas culturales son diversas y son múltiples, y hacia ahí digamos que es hacia donde se debería atender también. Una pregunta en concreto. ¿El conocimiento de las prácticas culturales concretas es lo que están pidiendo las profesionales? Es decir, la formación sobre la información y la formación sobre prácticas culturales concretas. Bueno, digamos que, claro, la formación que ellas necesitan les tiene que ayudar a responder a las necesidades que se dan. Es decir, no es que pidan formación de prácticas concretas, sino que en ese abordaje de las necesidades de formación tiene que haber efectivamente conocer primero cuáles son los grupos mayoritarios donde, que existen en un determinado lugar, en un contexto, pues sea Cataluña o sea ámbitos geográficos más concretos, y conocer realmente cuál es la población con la que tú te estás relacionando mayoritariamente, es decir, sobre todo en un elemento progresivo. Pues si la mayoría de la población que yo estoy con la que estoy trabajando es pues de América Latina o de China, pues digamos que esa formación deberá, en primera instancia, ayudarme a responder a las particularidades de ese grupo. De ese grupo cultural, sí. Pero desde ese punto de vista más de la diversidad, ¿no? Y de la necesidad de no tanto cuestiones generalistas, sino más ir al foco de las particularidades, que es un poco esta idea de interseccionalidad. El comentario que hace Conchi Pérez sobre perspectiva interseccional, ámbito de salud, OVIH, altres enfermedades, diversos factors, ¿no? de perspectiva i de discriminació. El Manel Sal en diu, han encontrado datos más o menos fiables de trata de personas con fines sexuales menores de edad. Antes has comentado que el menores de edad, que no había, ¿no? Segregación o estudio de género, perdón, de edad. Y también no, son mayoritariamente de Nigeria y rumanas, pregunta. No, los datos que hemos encontrado son los que creo, a ver, mucho me equivoco, creo que no son por edad, son genéricos. O sea, no hay esa desagregación por menores de edad. No. Por lo menos lo que hayamos encontrado, que hemos hecho todo lo que hemos podido para encontrar todos los datos disponibles. La OMS nos remite a las mejoras y recomendaciones, o sea que te vamos a dejar unos minutos para las recomendaciones. Pero la Karina Font nos dice... dones que han acabat deportades per no aconseguir demostrar tots els requisits exigits. Y la pregunta es, ¿tenim transparencia o constancia de aquests fets? Bueno, no directamente, pero las investigaciones que se han realizado a lo largo de estos años, muchas procedentes de entidades de la sociedad civil, ponen de manifiesto cómo en el momento en que una persona, por ejemplo, iba a denunciar, ha terminado en un centro de internamiento de extranjeros y deportada. Los datos en este ámbito, digamos que el ámbito de los espacios de encierro o de estos procesos de deportación no son los ámbitos para nada más transparentes de... a los que nos encontramos. Y digamos que en el momento que tú pierdes tu situación de regularidad administrativa, pues por las circunstancias que te puedan abordar, porque pierdes trabajo, porque ya entraste en situación administrativa irregular, nunca pudiste regularizar tu situación, pues independientemente de cuáles sean tus circunstancias, efectivamente puedes terminar deportada. ¿Qué pasa? Que la ley recoge que en mujeres en situación administrativa irregular, cuando denuncian, se para el expediente de deportación. Pero si esa denuncia después no llega a término, en el sentido de que, bueno, no porque la retire, sino porque es desestimada en el proceso penal, vuelve a la situación administrativa. Si ella no puede probar que esa circunstancia se dio, su expediente vuelve a correr y puede, efectivamente, sigue bajo una orden de deportación, y claro que sí que hay casos en esta materia, documentados sobre todo por entidades de la sociedad civil. Nos quedan unas 9 preguntas, vamos a seguir a ver si las podemos contestar todas y que además tú puedas hacer el final, ¿no? Las líneas. ¿Se sabe si la globalización ha aumentado la trata de mujeres en relación a la prostitución de antes de los 90? O sea, estamos preguntando sobre si el proceso de globalización aumenta la trata de mujeres, si se sabe. A ver, la globalización se refiere a los movimientos internacionales de población
digamos que en el momento en que no hay datos, no conozco datos que hagan esa conexión, pero entiendo que para la parte específica de trata con fines de explotación sexual, de, que aparece en la pregunta, la cuestión es que las personas buscan las estrategias que pueden para moverse o entran en redes de trata para llegar a los países de destino, o son engañadas, etcétera, etcétera, todo lo que es, toda la complejidad del fenómeno de la trata con fines de explotación sexual. En este sentido, a medida que se incrementan esos procesos de movilidad, lógicamente, y que se produce un empobrecimiento cada vez mayor de las sociedades del sur global, lógicamente, si los números aumentan, probablemente, en el caso de la trata de con fines de explotación sexual, probablemente sí que aumenten, pero no sé, no desconozco si hay alguna investigación específica que haga esa conexión. Marina nos vuelve a preguntar, pero es una pregunta diferente. Digo, ¿hay estudios sobre los procesos de agenciamiento de las mujeres entre ellas o de otras formas, dado que los servicios no cubren sus necesidades? Lo que hemos detectado, pero insisto que es un estudio exploratorio y que, insisto también, no hay muchos análisis hasta el momento sobre el tema específico en Cataluña, es que, lógicamente, las mujeres, cuando los servicios públicos no responden a sus necesidades, acuden a sus redes de apoyo. Y muchas veces, efectivamente, esas redes de apoyo informales son las que les hacen sobrellevar una situación de violencia de una forma u otra y con las herramientas que ellas mismas se van generando. Lógicamente, el apoyo mutuo entre los grupos en lo relativo a las redes de apoyo informal es un elemento fundamental, pero eso no quiere decir que no sean necesarios servicios públicos también, porque una red de apoyo puede tener su función, pero los servicios públicos tienen su mandato institucional y su obligación institucional como responsables de obligaciones de garantizar el cumplimiento de la legislación y de proteger a las mujeres que están en situaciones de violencia. Pero efectivamente lo que en algunos casos, por ejemplo, las profesionales nos comentaban es que no llegan a ellas, pero muchas veces su forma de gestionarlo es a través de estas redes. Lo que pasa es que no hay una... O sea, digamos que esa es la información que hemos empezado a sacar, pero no disponemos de estudios específicos amplios en la materia. Hay varias preguntas sobre mutilación genital femenina. Y si puedes hacer algún comentario sobre las líneas o las conclusiones del estudio sobre mutilación genital femenina, algunas de estas preguntas yo creo que las contestamos. A ver, como comentaba, el abordaje que hemos hecho de la mutilación genital femenina ha sido un abordaje a través de revisión documental y en ese sentido... nos hemos basado mucho en el informe que os comentaba de la Fundación WASU, que hace una evaluación del protocolo que existe en Cataluña, que comenzó en Girona y que, bueno, y que ya lleva muchos años funcionando y descansan básicamente en ese protocolo, porque digamos que nuestra aproximación era más general para dar algunas pistas sobre el fenómeno. Y la consecuencia y el abordaje, o sea, las conclusiones, mejor dicho, fundamentales de ese estudio es efectivamente que... respecto a los pasos del protocolo que se plantean, donde está pues un abordaje, empezar por un abordaje más preventivo, luego una respuesta rápida, etcétera, etcétera, hasta llegar al proceso más penal, por así decirlo, está escorado en cierta medida hacia esa parte más penal. Y de hecho, también se plantea en ese estudio el hecho de que muchas veces el abordaje de la mutilación genital femenina descansa más en los planes, por así decirlo, de los departamentos de interior, etcétera, que no tanto de los departamentos de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que el propio andamiaje institucional lleva un poco a esa parte más de la parte más punitiva, no tanto la parte más preventiva. Y el estudio apunta también al hecho de que a lo largo de los años esa respuesta ha podido condicionar pues la llegada de menores en esas edades de determinados lugares, es decir, que hay como una pérdida de menores respecto a una evolución negativa en la llegada, lo que puede ser una consecuencia imprevista pero negativa de esa circunstancia. Pero digamos que
Nuestro abordaje de este fenómeno ha sido indirecto y luego también están las recomendaciones del Instituto Europeo de Igualdad de Género, donde ahí sí que se habla de la necesidad de formación y de la necesidad de abordar ese fenómeno con más datos y más investigaciones. Yo creo, Ana, que te comentaré una última pregunta y ya te dono pas a que tú facis las conclusiones. Perquè estem a les 17:25, com creus que podem aplicar la interseccionalitat a les dones migrades que ejercen la prostitució, sobretot quan no tenim resolt a les dones migrades que ejercen la prostitució, sobretot quan no tenim resolt l'abordatge de la prostitució en les polítiques d'igualtat ni en la teoria de gènere? Bueno, es que yo nunca me, o sea, digamos que ahí yo distinguiría entre mi análisis de los datos es sobre los datos de trata con fines de explotación sexual. Digamos que no he abordado el tema de la prostitución. Entonces, digamos que yo creo que esa pregunta no la puedo responder. Pues hacemos una cosa, Ana, si te parece. Nos quedan 4 o 5 preguntas que te las enviaremos para que nos des una respuesta y las podamos después enviar a todas las personas participantes para que tengan su espacio. Pero si tú ahora nos cierras en 2 minutos, nos haces esas líneas de trabajo, las que se han apuntado y las que apuntan el estudio. Bueno, digamos que las que se recogen en el estudio son básicamente una, investigación y análisis. Este estudio es un primer paso que nos da algunas pistas generales sobre hacia dónde tenemos que mirar y algunos datos que son los datos disponibles. Pero digamos que hay que hacer un abordaje mucho más profundo de esas realidades. Y también un análisis mucho más profundo de la implementación actual de los servicios que estamos realizando, porque digamos que nosotras hemos hecho un pequeño trabajo de campo con algunos profesionales, pero eso no es hacer un análisis de la implementación de los servicios. Y yo creo que un elemento fundamental tiene que ser cómo pues, analizar cómo se están implementando los servicios y cómo se está abordando o no la realidad particular de las mujeres emigradas y solicitantes de asilo. Ampliar los ámbitos de análisis, como comentaba, es decir, no solo centrarnos en las mujeres en situación de violencia en el ámbito de la pareja, sino abordar otros ámbitos, muchos de los que han comentado. No ha habido preguntas sobre el ámbito del servicio doméstico de cuidado, que es del acoso sexual que se da ahí, y yo creemos que es un ámbito fundamental por su importancia cuantitativa también y por su normalización o invisibilización sistemática de ese fenómeno que debería abordarse con más detalle. Luego, interseccionalidad también en los datos, es decir, los datos que hemos podido obtener, por ejemplo, de la Xarxa son muy limitados, es decir, no hay desagregación por determinadas circunstancias, en muchos casos no hay ni siquiera desagregación por nacionalidad. Tenemos que mejorar los servicios de recogida de información, tenemos que generar un sistema de seguimiento que nos permita saber a quiénes estamos atendiendo, qué particularidades tienen, por qué, porque la calidad de la información nos va a permitir también diseñar mejores servicios públicos. Ojo, también una cuestión importante que es el hecho de que esto no se trata de que las profesionales se dediquen solo a recopilar datos y estén todo el día haciendo bases de datos y no desarrollen otras partes fundamentales de su trabajo. Desde nuestro punto de vista, los datos y los indicadores son fundamentales para diseñar y poder hacer buenas políticas públicas, pero tiene que haber un equilibrio entre la carga que se realiza sobre esa materia y la y el peso y poder realizar la propia intervención. Contar con las entidades en el diseño de las políticas públicas, contar con los grupos de mujeres, con los grupos de mujeres migradas y refugiadas para que puedan participar también en el diseño de las políticas públicas y que escuchemos sus voces. La formación es fundamental también, ahí deberíamos hacer un diseño claro o un diseño que incorpore todos estos elementos que hemos ido contemplando en la formación y esa formación, como decía Joana, que tenga un punto de vista mucho más transformador. Y yo creo que con eso he agotado mis 3 minutos y ya cierro. Pues de todas maneras, gracias. Hay algún elemento que está más desagregado y más detallado en el estudio. Esto eran como puntos así fundamentales. Muchas gracias, Ana, por
la síntesi per l'allau d'informació, que està molt bé, que ens pot centrar molt i ens permet esperar a tenir l'estudi penjat, igual que aquesta gravació penjada. Que segueixis tenint un bon dia i seguim en contacte. Adéu i bona tarda a tothom. Us agraïm la vostra participació i si ens voleu deixar els vostres comentaris més qualitatius en el xat, també us ho agrairem. Fins el dia 1 de juliol a les 10 del matí. Tornem a l'horari de matí. Bona tarda a tothom.